Si tenés la suerte de tenerlos, claro, ¿qué haces? Si tenés la suerte de tener dólares, estamos en un mundo que cambió. Ya no se puede tener dólares en la mesita de luz o guardados porque sí o sí tuviste una pérdida de 8% en el último año, que es la inflación del dólar si los tenés quietos. Entonces, tenemos que empezar a ver cómo se puede poner a trabajar esos dólares. Hoy te traje, Antonio, 5 opciones. Son todas en el mercado financiero. Después hay opciones en la economía real. Vos tenés 8% de inflación promedio. Sí, que es muy difícil empatar esa inflación invirtiendo. Pero se puede intentar, aunque sea, no perder tanto. Tasa debe estar en 3,5, 4%. Exactamente. De los bonos soberanos, sí, 3,5. Esto es según el riesgo. Vas a ver que los rendimientos son chiquititos. Lo menos riesgoso que encontramos en el mercado financiero, todo siempre tiene riesgo, ¿eh? En finanzas son cauciones. ¿Qué es caución? Es algo muy similar a un plazo fijo, pero lo puedes hacer por un día, dos días, tres días, hasta 120 días. Te da 1%. La tasa es de 1%. O sea, en un año pones $1,000 y tenés $1,010. Es mejor que hacer un plazo fijo en dólares. ¿Y vos crees que un ahorrista que juntó $1,000, si vos le decís, che, vení, colocalos en caución, te voy a dar el 1%, lo va a hacer? Es muy complicado que lo haga. Pero por eso vamos de lo menos riesgoso a lo más riesgoso. Ahora viene algo un poco más interesante. Bien. Siempre que escalamos, mayor rendimiento, mayor riesgo. Por eso acá tenemos nuestro, que nos va marcando el riesgo, este dibujito, fondo común de inversión en dólares. Un fondo común es una bolsa donde muchas personas ponen plata. Ahí tenés que ver qué fondo, cada uno tiene distintos rendimientos. En el último año fueron entre el 2,5% y el 4,5%. Podría ser que suban un poco los rendimientos porque la tasa está subiendo. Bueno, una pregunta acá es la siguiente. ¿Vos esto lo hacés en un banco? Lo puedes hacer en un banco, o en una LIC. O en una LIC. Pero tenés que tener los dólares billete. No hace falta que tengas los dólares billete. Claro, o sea, en la cuenta sí. Sí. O sea, lo puedes tener digital, puedes haber comprado dólar MEP. No hace falta que los tengas. Pero son dólares billetes. Sí, tienes que tener dólares comprados, tuyos. Cuando vos colocás, porque una de las preguntas que hace la gente es, bueno, yo lo coloco. Sí. Cuando lo saco, ¿me lo depositan en mi cuenta y a mí me dan dólares billetes y yo los voy a retirar? Sí. ¿O me dan pesos? No, si vos entras en dólares, en un fondo común de inversión en dólares, te lo dan en dólares. Todas estas herramientas vos te podés llevar del banco, excepto cripto, que no está bancarizado, te podés llevar los dólares y si te lo depositan, acá me pregunta Jimé, en la cuenta que lo dejé, sí, en tu cuenta en dólares y podés ir al banco y retirar. No es que vas a llegar y el banco te va a decir, bueno, dólar oficial 150, no. Te llevas 150 mil pesos. Entrás en dólares, salís en dólares, excepto en los CEDEARs, que ahora te cuento que podés entrar en pesos y salir en dólares, es una opción también de dolarizar. La tercera opción es una de las más interesantes hoy en día, que son las obligaciones negociables. Es deuda de empresas en vez de deuda del Estado. Y acá podés invertir en empresas argentinas como YPF o también podés hacerlo en empresas de afuera. Las obligaciones negociables están pagando entre un 8 y un 14% anual. Por eso empieza a ser un poquito más interesante. ¿Cuál es el riesgo acá? Que la empresa no te pague. Sí, es difícil creer que una YPF no te pague. Claro, por eso ahí hay que analizar bien cada caso, pero esa es una opción intermedia. Ya pasamos a algo un poco más arriesgado, porque la obligación negociable es renta fija. ¿Qué quería decir renta fija? Que es como un remedio, con un prospecto que vos al principio, la empresa te dice, yo te voy a pagar un 14%. Sí, ahora, 14%, pero a finish. O sea, claro, cuando terminas. Si dura 3 años, es a los 3 años. Exactamente, sí, así es. Ahora pasamos al punto 4, que es renta variable. Eso quiere decir, ahí dependés completamente de cómo fluctúe esa empresa. Y ahí tenés dos opciones. Una son los CEDEARs, que es muy similar a comprarte una acción de una empresa. Es un certificado de depósito, pero son empresas de afuera, las más grandes del mundo. Netflix, o sea, podés Facebook. Comprar Apple, por ejemplo. Exactamente, te podés comprar Apple. Y lo bueno de los CEDEARs es que vos te lo podés comprar con pesos y después salir en dólares, sacás los dólares del banco y encima vas ganando un rendimiento en dólares. Pero esto ya es mucho más riesgoso porque puede subir un montón. Es una acción. Subir un montón, caer un montón. Y el ETF es como una canasta de CEDEARs. Por eso está más diversificado y bajás un poquito el riesgo. En vez de invertir en una sola empresa, estás invirtiendo en varias. Entonces puede ser que caiga una, pero la otra crezca. En general, los ETF son por sectores. Invertís en tecnológicas, en petroleras. De eso se trata. Acá varían muchísimo los intereses. Podés encontrar empresas que rindieron el 20% en dólares en el último año y empresas que cayeron. Acá Jimé me pregunta, ¿puedo ir a mi banco y me lo explican? Sí,
porque vos pagás comisiones en un banco o en una LIC y como pagás comisiones tenés a tu disposición un asesor financiero. Podés llamar por teléfono, te tienen que atender. Es genial. El optimismo de Lara es tan maravilloso. Es un derecho, así que exíjalo. Es tan maravilloso. Después te van a decir sí, pero para eso usted tiene que tener una cuenta que es la cuenta premium, que te sale tal, tal y tal, y ahí tenés tu ejecutivo que te va a atender. Es verdad que cuanto mejor usuario sos para el banco, te atiende mejor, pero eso está cambiando mucho con la fintech, Antonio. Porque como tiene una estructura de costos mucho más barata, porque en general no tienen sucursales, en general les interesa atender a personas que ganan no tanto como en un banco, que al tener una estructura de costos más grande necesitan tener. Y por último, cripto. ¿De qué se trata esto? Que compres una stablecoin, una moneda estable atada al dólar, pero para tener un rendimiento se la tenés que prestar a una casa de cambio que se llaman exchange y vos por prestársela te da un rendimiento. No está asegurado ese rendimiento como nada porque hay muchos exchanges en Argentina que dicen yo te pago un 7% anual. No está asegurado ni siquiera el exchange. Hemos visto con la caída de cripto que exchange muy grandes palmaron. Por eso que tenés conciencia del riesgo y lo pusimos en rojo. Esto está en rojo porque no está ni regulado ni asegurado. Empecemos de 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. El 4 está bueno, ¿eh? Si te bancas el riesgo, está bueno. Es más, a mediano plazo. Está bueno. Bien.